Nos encontramos en Panorama U segunda edición para cerrar la jornada viendo cuáles son los temas que hoy se posicionaron en los medios y en las redes sociales. Al mediodía culminábamos el programa destacando cuatro temas de la agenda mediática. Por un lado, alianzas estratégicas que se están tejiendo en pos de las elecciones del 21 de junio. En segundo lugar, otro tema también presente, la derrota del boxeador mendocino Rebeco en Japón. Un tercer tema también que se movía fuerte en los medios y en las redes sociales es derechos humanos, puntualmente, una nota que propone la Universidad Nacional de Cuyo, edición Un Cuyo, la publicación digital, y también el conflicto del carrizal, un tema que vamos a estar profundizando y debatiendo aquí en Panorama U Segunda Edición. Ahora, desglosamos estos temas junto con Ignacio Esteller, panelista de actualidad, Gerardo Jiménez Ponce, panelista de medios. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, chicos? Buenas noches, ¿cómo va bien? ¿Cómo andan? Bien. Muy bien. Muy bien. Y para contextualizar eh, sobre todo lo que es el tema el carrizal, ver qué está sucediendo, cuál es el conflicto, nos acompaña el ingeniero Carlos Llopis. ¿Qué tal ingeniero? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas muchas noches, gracias. muchas gracias por venir del Instituto IMERIS. Exactamente. Ya vamos a estar comentando qué es este Instituto de Mecánica Estructural y Riesgo Sísmico. Comenzamos entonces, Nacho Gerardo, hoy uno de los temas, alianzas estratégicas en pos de las elecciones del 21 de junio. Sí, bueno, como estamos acostumbrados ya, el tema electoral sigue estando en agenda. Resultados de las Paso, análisis al respecto. Durante la mañana eh, los medios más que nada hicieron, frente, hicieron foco en el Frente para la Victoria, en las estrategias de Bermejo para poder eh, juntar a todo, el, a todo el Frente para la Victoria. Unidad justamente, peronista. Unidad peronista exactamente para poder eh, participar de las generales y apuntar a una victoria. Sí. Eh, y también el tema de Ciurca, el vicegobernador de la provincia, que ha tomado licencia para poder competir por la Intendencia de las Heras. Temas que son de ayer, pero que hoy día en la mañana todavía resonaban fuerte en los medios online. ¿Qué novedades podemos comentar? Bueno, si a la tarde toda la discusión y en materia informativa tenemos que, que hablar y agregar datos sobre lo que está pasando en Guaymallén, esta pelea entre Alejandro Abraham y Luis Lobos, así por sí. la interna del Frente para la Victoria en el departamento más poblado, con más votantes. De la provincia de Mendoza. Según Lobos, el actual intendente eh, le gana a Alejandro Abraham, según lo que dice él, por 900 votos. En el otro caso, Alejandro Abraham ha impugnado muchas eh, mesas, muchas urnas. Estamos hablando de más de 60 mesas que ha denunciado irregularidades el ex intendente de Guaymallén, Alejandro Abraham. Así que la discusión periodística de datos está centrada en la pelea. Abraham Lobos. Para ver quién es el candidato del frente para la victoria y que va a competir con Marcelino Iglesias, el candidato de Frente Cambia. Eso fue también otro tema del día. Sí, exactamente. A la tarde a las 19 horas, Diario Los Andes tenía en su portada una Ahí nota lo al estamos respecto. Estamos viendo. Sí. Sigue la pelea del frente para la victoria en Guaymallén, Lobos y Abraham se proclaman ganadores. Y un dato interesante también, otro medio, Mendoza Post. Eh, hacia las 19 horas acaba un trascendido. Decía que la Unión Cívica Radical probablemente también se sumara a esta impugnación, si se quiere, del recuento de votos en Guaymallén. Rebeco, nota que salió fuerte hoy en los medios en la mañana, hacia el mediodía, ¿cómo siguió? Bueno, siguió estando presente, digamos, la, las... Columnas deportivas son habituales en radios, en televisión y en los medios online. También son muy importantes las secciones deportivas y fue un tema fuerte. Se hablaba en las radios de que le habían robado la pelea a Rebeco uh -huh. y fue un tema que estuvo bastante presente durante toda la mañana y hacia la tarde seguía presente. Perdió el boxeador mendocino. Perdió el cotón Rebeco exactamente en Japón ante Kazuto Yoka y bueno, le cedió el cinturón campeón Mosca AMB. Eh, peleó esta mañana bien temprano, horario obviamente de la República Argentina, pero esto causó mucho revuelo en las redes sociales, mucha bronca de periodistas, de gente de todos los amantes del boxeo. Por ejemplo, tenemos un tuit que destacamos en producción en donde, bueno, este tuitero dice todavía le tengo bronca al japonés que le robó la pelea a Rebeco. La verdad que generó mucha controversia. Ahí lo, ahí lo estamos viendo. Exactamente, ahí está el tuit. Bueno, generó mucha bronca en las redes sociales porque la verdad que el cotón, no soy especialista en boxeo, lo quiero aclarar, sí. pero le pegó más al japonés y la verdad que por la localía y por todas las cosas que giran alrededor de una pelea, ganó el japonés y no pudo defender el título nuestro gran boxeador. Algo que siempre de alguna manera está presente, a veces con mayor importancia, otras veces con menos, son los derechos humanos, ¿no? Y hoy estuvo en una nota de Edición Uncuyo. Sí, exactamente. Bueno, suele pasar, ¿no? Lo decíamos ayer, hay muchos temas que suelen no estar eh, siempre en agenda, pero que de vez en cuando sale alguna información que hace que, que vuelvan a estar en la portada de los medios. En este caso, Edición Uncuyo titulaba La mano dura es pura demagogia. Eh, una nota en referencia a un doctorado honoris causa que ha entregado a la universidad. La semana pasada se entregó este doctorado honoris Exactamente, causa. Exactamente, se le entregó al italiano Luigi Ferrajoli es un jurista, máximo exponente del garantismo a nivel mundial, estuvo aquí en la Universidad Nacional de Cuyo, se le entregó el título de doctor honoris causa a dicho jurista. Él dejó la varias máxima, frases. la máxima distinción de la universidad, sí. siempre lo, lo recalco. no Exactamente, es la máxima distinción. Bueno, algunas frases, la que destacaba en la nota de edición Cuyo y que recién leía Gerardo, pero la verdad que dejó muchos títulos muy interesantes. Por ejemplo, él manifestó que la mano dura produce solamente la ilusión de una respuesta que es muy conveniente en medio de procesos electorales. Fue lo que yo, por lo menos, destaqué para aquí en Panorama U de lo que fue eh, la distinción al jurista italiano. Hasta el mediodía, otro tema que estaba moviéndose fuerte, ocupaba un gran lugar en la agenda de los medios, es el conflicto en torno al el dique El Carrizal. ¿Esto siguió? Bueno, sí, en primer lugar, es interesante decir que fue un tema muy fuerte durante toda la mañana. Eh, fue motivo de móviles en vivo, de numerosas entrevistas en radio, en televisión, los dos canales de televisión, Canal 7 y Canal 9. Eh, también el tema estuvo presente en las radios con entrevistas, con móviles desde el este, los corresponsales del este de la provincia hablaron mucho del tema. Eh, y eh, siguió también el tema estando durante la tarde. Con algunos eh, resultados en lo que tiene que ver con la audiencia pública que se realizaba hace el Esta mañana, sí. ¿Qué podemos comentar acerca de este conflicto? Bueno, contextualizamos así, le damos paso a, a nuestro invitado para que nos aclare por ahí cómo es el panorama en torno al conflicto del Carrizal. Así el es. gobierno, a través del Departamento General de Irrigación, quiere ampliar la capacidad del embalse del Carrizal. Quiere, según ellos manifestaron, por estirar por 30 años la vida útil de dicho embalse, esto genera. Bueno, eh, una, es una buena noticia para todos los regantes y pobladores de la zona eh, por todo lo que la capacidad que tiene el embalse El Carrizal en este sentido para la producción. Eh, bueno, Irrigación prevé construir una estructura de hormigón por encima de lo que es el vertedero actual y eh, aumentar el nivel máximo a un metro y medio. Eh, esto sería la capacidad que quiere aumentar el gobierno. Esto es más o menos a grandes rasgos. De aquí el gobierno provincial, el departamento de Irrigación le pidió un informe al a la Universidad Nacional de Cuyo, que seguramente el invitado nos va a especificar sobre qué le pidieron en torno a la seguridad para ver si se puede aumentar la capacidad del embalse. Ingeniero, la noticia hoy era muy titulada diciendo que la Universidad Nacional de Cuyo no daba el aval, pero en realidad sí lo dio al aval. Lo que ahora está hablando es de estudios previos a que comience la obra. Sí, la palabra aval es muy delicada. En realidad yo me enteré eh, este sábado leyendo el diario Los Andes uh -huh. eh, en la mañana temprano que decía que eh, la universidad eh, a través del IMERIS estaba dando el aval para la construcción eh, de la ampliación de la presa del Carizal. Sí. Grande fue mi sorpresa porque eh, el especialista que, que escribió esto es el jefe del área del IMERIS que yo soy el director y yo firmo también el informe, y, eh, conjuntamente con él, y no recuerdo eh, que hayamos dado ningún tipo de aval. Todavía no está dado el aval. No, lo que pasa es que no, la palabra aval es muy fuerte, digamos, lo que nosotros estamos haciendo son estudios uh -huh. que constan de cinco etapas, de las cuales faltan todavía entregar dos, uh -huh. se han entregado tres. Y creo que eh, existe un poco un apresuramiento por parte de Irrigación eh, para hablar de que eh, todo está bien y se puede seguir adelante. Nosotros velamos por la seguridad de la presa, no justamente, estamos diciendo que no la tenga. Justamente, ¿cuál es, son los, ¿cuál es el objetivo de estos estudios? ¿Qué es lo que, que están analizando? Lo que se está analizando ahora es, en principio, hay cinco etapas. La primera fue evaluar a través de una inspección ocular alrededor de la presa si es que habían algunos eh, daños visibles algún grado de deterioro uh -huh. algo que nos pudiera preocupar uh -huh. eso evidentemente se hizo ese examen lo pasó bien no ha habido ningún problema el informe es positivo uh -huh. y después la otra etapa importante es que se hace es como todavía no tenemos los datos finales para hacer la evaluación final, que en realidad nosotros no haríamos, puede que sí, puede que no, la evaluación final. Lo que tenemos que decir es cuáles son los estudios necesarios que hay okay. que hacer para que luego Irrigación encare esos estudios. Son estudios para respaldar luego una obra de ampliación de, de esta magnitud, ¿no? Claro, exactamente. Bien. Y entonces, cuando estamos en esa etapa, es cuando, a partir de los datos que están disponibles, recordando que la presa se diseñó allá por los años 60, sí. en particular no habían eh, un código antisísmico eh, o de construcciones sismoresistentes, lo más correcto decir, ni siquiera para eh, construcciones comunes uh -huh. se tomó alguna idea en cuanto a peligrosidad sísmica de cuáles podrían ser las acciones sísmicas que podría generar la estructura misma y el caudal que se acumula, digamos. Bien. Ingeniero, enseguida seguimos ampliando este tema muy interesante y donde hay también muchos datos técnicos que vamos a ir este, entendiendo y esclareciendo a lo largo de esta media hora. Nos vamos al primer corte. Ustedes pueden opinar, recuerden, a través de nuestro Twitter senaluTV, nuestro Facebook Señalu y también nuestra web www.señalu.tv. Corte, ya volvemos. Seguimos en Panorama U. ¿Y cómo evolucionaba la información esta tarde, Gerardo? Bueno, eh, se retomaba hoy día información que era una información surgida en el día de ayer, que se había comentado bastante en el día de ayer, en verdad, que tenía que ver con el Bonar 24. Uh -huh. este, esta, informa la información que había nueva hoy día, Los Andes tenía en su portada a las 17 horas, hablaba de que para Griesa los holdouts tienen derecho a conocer detalles de la colocación del Bonar 24. Y además, MDZ hablaba de una audiencia urgente de Griesa por el Bonar 24. Este Yo tema también, también lo reflejaron algunos otros medios online hacia la tarde y hablaban de esto, ¿no? De la, de la inquietud del juez norteamericano por el, por el bono argentino. Gimnasio. Sí, estamos hablando de, de un bono que colocó el gobierno, lo anunció el ministro kisilov ministro de Economía, desde Rusia, desde Moscú, que está junto a la presidenta. Esto fue la noticia ayer, ¿no? De la colocación de este bono bajo legislación argentina por 1.400 millones de dólares aproximadamente. Sí. Eh, eh, se mostró muy contento el ministro Kisilov, pero hoy, bueno, la noticia es esa, que el juez Griesa, quien defiende a los holdouts, a los fondos buitres, sobre todo al fondo NML Elliott, quien es el principal litigante contra la República Argentina, bueno, él dijo que los fondos buitres tienen derecho a conocer cómo y por qué está tomando. Eh, eh, por cómo colocó el bono la República Argentina, eh, eso tiene que ver con todo lo que es el litigio que tiene la República Argentina en con este Estados Unidos. En este caso fueron Unidos. más bien fondos europeos. Exacto, totalmente. Pero ahora, a ver, teniendo en cuenta lo que es el litigio Argentina Estados Unidos, en donde los fondos buitre dicen que si van a cobrar algunos bonistas, ellos también deberían cobrar lo mismo. Bueno, en el momento cuando la Argentina eh, coloca un bono bajo legislación local tienen derecho según el juez Griesa a conocer cómo y por qué lo hicieron. Gerardo, transporte es un tema que salió hoy en la tarde, ¿no? Sí, está, el tema de transporte desde ayer fuerte en los medios, recordemos que ayer renunció el ministro de Transporte Diego Martínez Palau para hacerse cargo de la campaña, es el tema que reflejaban abundantemente en los medios ayer y todavía esta mañana eh, ¿Tenía alguna repercusión hacia media mañana, cerca del mediodía, relacionado con el, el, la nueva, el nuevo ministro de, de Transporte de la provincia? Presión empresarial al sucesor de Palau. Sí, decía y tiene que ver Zeta. con que durante la asunción del nuevo ministro se, se hablaba de, de ese tema, de una presión empresarial, porque el ministro aseguró no subir el, el boleto. Y sin embargo, los empresarios se mostraron, los empresarios de transporte, los que tienen la concesión de las empresas, de las líneas, se mostraron, se mostraron disconformes con el tema. Hablaba de una presión empresarial. Y también otro tema más, el SOL titulaba. Sobre la Red Bus, el canje de la Red Bus por la tarjeta SUBE, decía que, se, que, que el canje será gratuito. Bien, ampliamos. Bueno, en primer lugar, eh, tal como lo manifestaba Gerardo, los empresarios le manifestaron al nuevo ministro de Transporte, bueno, actualizar la tarifa. Él dijo que hasta fin de año no se va a actualizar, así que veremos cómo se da esa, ese conflicto allí, teniendo en cuenta a los empresarios que tienen la licitación del transporte y el gobierno provincial. Por otra parte, bueno. Eh, antes de fin de año, según lo dijo el propio Martínez Palau, quien dejó la cartera, y el nuevo ministro Pablo Russo, que se va a instalar el sistema único de boleto electrónico en la provincia de Mendoza, que es la famosa SUBE, que ya está en Buenos Aires. Recordemos que hay una intención del gobierno nacional de unificar todo el sistema de transporte bajo la SUBE en todo el país. Estarían conviviendo en 20 días. Exactamente, estarían conviviendo en 20 días y también, bueno, eh, habría un lapso en donde uno puede canjear la Red Bus por la tarjeta SUBE. Esto veremos cómo. Eh, ¿Cómo evoluciona? ¿Cómo es acogido también la provincia? ¿no? Totalmente. Y se van a instalar en los próximos días 150 máquinas ya en un primer proceso de lo que sería la instalación de la SUBE aquí en la provincia de Mendoza. Otro, otra cosa importante que tiene por delante el nuevo ministro es la licitación de todo el transporte. Vence lo hablábamos ayer, ¿no? Lo hablábamos ayer. Eh, el gobernador, eh, yo recuerdo una reunión que hizo con Alfredo Cornejo y con intendentes del Gran Mendoza para unificar criterios en este sentido. Cuando uno va a licitar el transporte público, es una medida. Muy importante para unificar también el tránsito en toda la ciudad. Y en este caso, bueno, ya llegamos a, a la licitación y al, al cierre de la licitación. Hay que ver a quién se le da, si se le da a los mismos y bajo qué criterios. ¿Nos trasladamos a San Rafael? Sí, eh, hoy día me gustaría empezar, si es posible, por la, la portada de Diario 1 a las 17 horas. Titulaba: Ofrecen recompensa de 50 mil pesos por datos del crimen de Roxana Toledo. Eh, esta información que tiene que ver con un crimen que conocíamos la semana pasada eh, ha sido muy fuerte, fue muy fuerte acá a, a fines de la semana pasada, como decíamos, pero hay que decir que en el sur provincial ha sido muy fuerte. En este sentido es interesante ver que las agendas del sur provincial muchas veces no coinciden del todo con las, con las agendas del Oasis Norte, donde están la mayor parte de los medios de comunicación. Podemos ver seguramente portadas de el Diario de San Rafael o de Minuto Ya, dos medios del sur que eh, tenían este tema en portada, lo han tenido hoy durante el día, pero además lo han tenido... Desde la semana pasada, justamente, ha estado toda la semana en, en, en portada dando información nueva sobre el caso, porque es un tema que ha conmocionado mucho a los vecinos de San Rafael. Ignacio. Han habido manifestaciones también de la gente pidiendo justicia por la muerte de Roxana Toledo, esta mujer que fue asesinada en el marco de un asalto en el departamento sí. de San Rafael. Bueno, bien lo marcaba Gerardo, mi compañero Leonardo Comperatore, el ministro de Seguridad, ofreció 50 mil pesos para quien aporte datos eh, importantes para el esclarecimiento del caso de Roxana Toledo. A todo esto hay cuatro sospechosos, dos hermanos y se incluyeron dos personas más como posibles sospechosos del asesinato de la mujer. Y lamentablemente seguimos en San Rafael, en este caso para una buena noticia, si se quiere. Bueno, eh, lo informaban los medios del subprovincial también, pero tenemos seguramente las portadas de, de sitio andino que hablaban de la visita de Milani que recorre una unidad militar en San Rafael y se reúne con Emir Félix. Eh, estas informaciones estaban principalmente de los, medios, de los medios de aquí del Oasis Norte, estaban principalmente en sitio andino, pero también estaban, repito, en los medios del sur provincial. ¿Motivo de la visita? Muchos, eh, sobre todo, bueno, eh, concretar, um, tener un asentamiento más importante a nivel eh, del ejército allí en el sur provincial. Él habló mucho hoy, César Milani, habló con la prensa, la verdad que sorprendió porque no suele hablar mucho con la prensa el titular del ejército. Él dijo de mejorar la infraestructura y todos los materiales del ejército en todo el país. En este sentido, bueno, fue la visita allí en San Rafael, quiere mejorar un asentamiento allí en el sur. Él dice que todos los materiales que tienen por ahí hoy los militares tienen más de 40, 50 años. Esto tiene como objetivo, según Milani, mejorarlo en su gestión. Se refirió sobre Malvinas, dijo que nuestro país no tiene ninguna intención de eh, aventurar una cuestión bélica con las Islas Malvinas y con Inglaterra, y dijo que eso lo hizo eh, Inglaterra como excusa para militarizar y para reforzar. Todo lo que es eh, armamentos y buques en el Atlántico Sur, lo tomó como excusa y de esta manera criticó, en el mismo sentido que lo había hecho la presidenta hace muy poquito. Volvemos al dique, al dique del carrizal. En el bloque anterior comentábamos acerca de esta acción estructural que se está planteando. Acción que se traduce. La parte técnica quisiera aclarar un poco. ¿Cómo es esto de que aumentaría la cota un eh, uno y medio, un metro y medio? Como el dique tiene una capacidad aproximada de unos 400 hectómetros cúbicos y con el paso de los años, eh, por un hecho natural que es de sedimentación, se ha acumulado material en el fondo del, de la presa, entonces eh, evidentemente que hay una disminución en la capacidad de eh, almacenaje eh, de, de, del dique. Entonces, eso que es prácticamente un tercio eh, lo que se ha perdido, es lo que se trata de recuperar en cierta manera, eh, elevando el nivel, en este caso del vertedero, se habla de un metro y medio. Eso corresponde a una obra que es importante indicar que si bien es un metro y medio comparado con aproximadamente 50 metros de una carga inicial, estoy redondeando cifras para que sí. se se tenga en claro, o sea, estamos hablando de apenas un 3% eh, por ciento de la altura inicial de acción eh, sobre el paredón, pareciera que es poco, pareciera que es ínfima, pero puede tener sus consecuencias desde el punto de vista estructural uh -huh. y desde el punto de vista hidráulico también, porque eh, la revancha que eh, se tiene con la posibilidad de que suba el pelo de agua podría ocasionar eh, algún problema. No estamos diciendo que va a ocurrir. Lo que sí hay que estudiarlo. Claro, que hay que evaluarlo, hay que evaluarlo. previamente. Exactamente. Y entonces, en esa eh, tarea que estamos, quiero aclarar que la Universidad, justamente, del Imeris, eh, está muy feliz de que los regantes eh, puedan tener una solución al problema del agua. Pero sí tenemos que ser conscientes de que, para todo, Mendoza, no podemos poner en riesgo. Eh, a, a toda una población, en particular aguas abajo, si es que hubiera algún problema con la seguridad del, eh, de la presa. Entonces eso es lo que se está evaluando. ¿En Mendoza hay controles, hay procedimientos vinculados con estos aspectos de seguridad, aplicados en lo que son diques, embalses? Sí, sí, eh, hay. Eh, si bien no hay un código específico y es muy raro también encontrarlo en el mundo con respecto a presas, pero sí. Hay ciertas eh, reglas del arte que hay que seguir y además incluso estudios especiales como los que se hicieron para Potrerillo, sin ir más uh -huh. lejos. Así que eh, existe eh, experiencia. Eh, lo que eh, nosotros eh, estamos eh, indicando es que hay que hacer más estudios de los que se hicieron en la fase esta que estamos ejecutando nosotros. Y que deben complementar los estudios originales de los años 60, porque eh, la construcción se hizo allá por los 60 y reitero, las condiciones eh, en cuanto a peligrosidad sísmica, si bien no variaron, porque no hubo ningún gran terremoto que nos pueda indicar que estamos con mayor eh, peligrosidad sísmica. No, pero son cuestiones que, sí que cambian, tienen que contemplar. Claro, lo que sí cambian son las normativas. Exactamente. Si usted hoy se va a hacer una obra seguramente lo va a hacer y va a verificarla, no va a ir a buscar los procedimientos y los códigos del año 70. Exacto. Nos vamos al último corte, ya regresamos con el cierre, la conclusión final aquí en Panorama. U. Último bloque en Panorama hoy, un tema que también apareció esta tarde, paritarias. Sí, comentábamos ya ayer que había habido un nuevo fracaso de las paritarias de la salud y decíamos que probablemente al final del programa decíamos que iba a ser un tema hoy día de agenda. De hecho lo fue. Eh, los Andes a las 17 horas hablaba de que la salud profundiza sus medidas de fuerza con cortes y movilizaciones cerca de los hospitales. Sucedió hoy durante el día y han anunciado programación de nuevos cortes. Esto es porque rechazaron la nueva oferta. Exactamente, ¿no? una oferta del 35% por parte del gobierno provincial y bien lo marcaba Gerardo, mañana jueves 23 de abril a las 10 de la mañana habrá una concentración y cortes en el hospital central y el viernes 24 en el cierre de la semana también a las 10 de la mañana habrá una concentración y cortes en el hospital. Noti, es el plan de lucha eh, diferente que han adoptado en este caso los gremios, recordemos AT y Ampros, no hay un paro general, pero hay asamblea y concentraciones analizando la última oferta y también viendo cómo sigue de aquí en más la paritaria y la discusión con el gobierno. 22 de abril, Día Mundial de la Tierra. Día Mundial de la Tierra y bueno, eh, hay trending topic mundial de este hashtag, Día Mundial uh -huh. de la Tierra. Toda la gente se ha manifestado al respecto en las redes sociales, sobre todo en Twitter. Y no fue, digamos, y de esta manera también se incluyó a Google. Y incluyó un nuevo doodle. A ver, vamos a empezar a sí, explicar aclairemos. qué son. Cuando uno se mete al buscador en Google, eh, el logo se vuelve interactivo, lo estamos viendo así en pantalla, y la estética cambia acorde al hashtag o a lo que Google quiera. Por ejemplo, hoy. Eh, ha manifestado y ha hecho una estética de su logo acorde al Día Mundial de la Tierra y uno puede hacer clic allí y lo lleva en este caso a un particular juego que lo vamos a hacer entre todos aquí en Panorama U. Apenas uno se mete y le da clic al doodle de Google, que en este caso tiene que ver con el Día Mundial de la Tierra, te preguntan qué animal eh, eres. Eh, y bueno, empezamos a responder algunas especies de preguntas. Por ejemplo, la primera es que sueles hacer los viernes por la noche. Eh, hay tres opciones. Vamos a elegir la de paseo con estilo. Ustedes lo están viendo en pantalla como lo vamos haciendo. ¿Tú paseas con estilo los viernes? Eh, sí. Ah. Eh, bueno, después de panorama, uh, paseamos un poquito con estilo el viernes o el sábado también. Eh, Llegas a una fiesta y descubres que tu mejor amigo tiene puesta lo mismo que tú. ¿Cuál es tu reacción? Al mejor estilo, Mirtha Legrand. Cambiamos de ropa cambiamos vamos a elegir... el atuendo. Exactamente. Elige un refrigerio, esto es todo un cuestionario para ver qué animales somos. Claro, todo para sí. celebrar, conmemorar el Día Mundial de la Tierra, sí. que recordemos, es un día que lo estableció, va, luchó por sí. establecerlo el senador estadounidense Neil, eh, Gaylord Nelson, sí. busca, buscando justamente crear conciencia ¿no? acerca del medio ambiente y sí. de diversos problemas. Sobre todo lo que nos da la Tierra, y vamos a ver cómo, en un ratito nada más, cómo lo toman algunas marcas a nivel marketinero y se aprovechan. De el hashtag, pero ya lo vamos a ver. Bueno, elegimos el refrigerio que es la carne. Después que buscamos en una pareja el sistema complejo de glándulas. Vamos a ir rapidito pasando las preguntas y eh, sobre el final también nos hace elegir un pasatiempo que es la hazaña de fuerza. ¿Qué somos? En este caso de que fuimos eligiendo tocó? las opciones somos un tejón melero. Tus verdaderos amigos saben que siempre pueden llamarte para asustar leones o luchar contra una cobra real. Bueno, algo interactivo que hizo Google para el Día Mundial de la Tierra. Bien. Y algo para cerrar estilo redes es cómo aprovechan algunas marcas, algún trending topic o algún hashtag importante para promocionar su producto. Sí. Se mete en la conversación porque sabe que mucha gente está hablando de lo mismo. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el tweet de Hellman's Argentina. Que se aprovechó y tuiteó, Existe el Día de la Tierra porque nos da mucho como una excusa para comer chimi una vez por semana. Es irresistible. No tiene nada que ver nada mucho, que ver. pero se mete en la conversación, sabe que va a ser viral y manifiesta su producto y lo vende de una mejor manera. Gerardo, eh, comentábamos fuera de cámara cómo salió también el tema esta mañana vinculado con el conflicto del carrizal, ¿no? Vos me decías las distintas formas en que cada medio lo trató. Sí, es cierto que eh, los canales de televisión tuvieron entrevistados, tuvieron móviles en vivo, pero principalmente se daba a conocer la postura del Departamento General de Irrigación. Eh, salía de hecho Fileni, el director de Ingeniería del Departamento de Irrigación, y hablaba él del aval de la uncuyo y hablaba también de la necesidad de hacer esto. Y lo, las radios también en general hablaban de la necesidad de los regantes y planteaban el tema... Eh, desde este lugar más que nada, la necesidad de los regantes de que se haga una obra y, el, y desde el Departamento General de Irrigación se hablaba sobre todo sobre la necesidad de a partir de mitad de año empezar a juntar agua para poder hacer frente a la falta de agua a fin de año. Carlos, ¿por qué la confusión que hay respecto a este tema? Porque en las, entre la segunda y tercera etapa del trabajo de cinco partes que, que estamos elaborando, eh, voy a hacerme cargo de un punto seguido. Que se debería haber aparecido, debería haber aparecido en el informe y que no lo hemos colocado. Y enseguida me, me lo aclaro a qué se refiere. En la segunda parte y tercer parte, estamos diciendo que con respecto a los parámetros, por ejemplo, sísmicos y geotécnicos uh -huh. de los años 60 y el método de diseño del año 60, eh, la diferencia con respecto al factor de seguridad por levantar la cota es ínfima. Uh -huh. Y ahí faltó el punto seguido. Esto no implica... Que, que no iba a ser contemplado, analizado, claro. Aplicando las nuevas metodologías. Y el nuevo peligro sísmico sigue siendo viable. En otras palabras, si en el año 60 hubiéramos dicho que en vez de 50 metros hubiéramos querido un dique con una altura de 51,5, uh -huh. seguramente que... Se le hubiera dado luz verde. No Carmen. modificaba en absoluto el coeficiente de seguridad. Pero ahora, si tenemos otra peligrosidad sísmica, otros datos geotécnicos, entonces la situación, no digo que es no se pueda hacer el dique o, perdón, la ampliación. Estoy simplemente diciendo que merece un estudio especial. Merece un tratamiento. Y es, eso es lo que nosotros estamos recomendando. Nada eh, más. Eh, nada más. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Ignacio, Gerardo, gracias. muchas gracias. Y entonces, ¿qué nos deja esta segunda parte del día, esta segunda edición de Panorama U? Bueno, como decíamos y como veíamos y escuchábamos al ingeniero, el conflicto vinculado con el carrizal es uno de los temas fuertes de la agenda mediática de hoy miércoles, y también las pasos, las estrategias, las alianzas electorales, y también algo que se destaca en el plano político, el conflicto entre Lobos y Abraham en Guaymallén. Esto fue lo que nos deja esta jornada de día miércoles. Nos encontramos mañana a las 13 horas para ver qué nos proponen los medios y las redes sociales. Muchas gracias.